Ayuda cuando quieras. ¿Qué tal, mister? Buenas noches. Quería preguntarte, pues un partido muy complicado ante un equipo que gusta las cosas difíciles y encima empezabais perdiendo 1-0. Antes decían en zona mixta tus jugadores que lo más importante es que nunca se han rendido, siempre han creído en la victoria, la han buscado hasta el final y al final han encontrado con ese premio por el cabezazo de Jiménez. Te quería preguntar también si te ha molestado, hasta cuánto te ha molestado encajar un gol a la contra tan pronto en el minuto 4, que ha puesto las cosas todavía más difíciles para conseguir la victoria. Gracias. Bueno, lo que pasó en el partido fue un poco todo lo que nos imaginamos. Creo que controlamos el 80% del partido. No pudimos sostener bien el contragolpe que nos generaron el gol de ellos. Sabíamos de esa posibilidad porque lo hacen muy bien, porque es un equipo que contragolpea muy bien. A partir de ahí empezamos a sostener muy bien su posible contragolpe. Ya no había contragolpe, podíamos jugar en campo rival más tiempo, podíamos tener más corners seguidos por obviamente el ataque que el equipo producía. Tuvimos 4 situaciones de gol importantes para poder marcar, el gol no llegaba y así todo terminó siendo una linda recuperación de Julián en la mitad de la cancha para hacer un lindo contragolpe nosotros con Llorente y Griezmann para llegar al empate de uno a uno. En el segundo tiempo creo que pasó más de lo mismo, partido que lo controlamos muy bien desde el sostener el ataque. Creo que hubo un pasaje allá entre el 60 y el 70 donde con los cambios nos fuimos reacomodando para que volvamos a seguir teniendo un paso diferente. Creo que la entrada de Connor, la entrada de Lino, la entrada de Sorlot, la entrada de Molina, nos dio más fuerza para ese pasaje del partido. Seguimos teniendo situaciones de gol y no llegaba ese gol que nos haga ganar el partido, y gracias a Dios llegó sobre el final con un golazo de José, merecido ante un partidazo de él en el partido. A la izquierda, Antonio. Hola, Cholo, buenas noches. Aquí a tu izquierda, Antonio Ruiz, en directo para el partidazo de COPE. Saltaba a la vista que el equipo estaba mereciendo la victoria porque estaba jugando en el área del rival, pero al no llegar te sobrevoló la preocupación, por ejemplo, de repetir un episodio como el del Español, que el equipo llegaba y no era capaz de rematar. ¿Temiste en algún momento por el resultado? Bueno, creo que el planteo fue el que se vio. Empezamos el partido con gente más ofensiva porque sabíamos que ellos iban a ser valientes e iban a salir a intentar jugar. Ese 4-2-2-2 que plantearon por dentro nos generaba tener a la recuperación de la pelota, buenas salidas con Correa y con Griezmann y con Julián por dentro. Y creo que en el andar del partido, ya lo fui contando, y vi que en el segundo tiempo podíamos seguir atacando con distintos futbolistas, ya con Llorente por Correa, que Correa había hecho un partido muy bueno, con Connors ahí con más piernas para poder darle más recuperación a la mitad de la cancha, con Lino para darle un poco más de frescura a lo que había dado Riquelme, y bueno, con Sorlot con más presencia en el área. Creo que se plasmó un equipo mucho más fuerte en la recuperación de la pelota y seguir atacando, y bueno, y consecuentemente el gol vino posteriormente. Pedro, a la izquierda. Hola, Diego, Pedro Fernández, director en el larguero de la cadena SER. De hoy se pueden sacar muchas conclusiones positivas, ¿no? Porque hemos visto la reacción del equipo, jugadores que han rendido a un gran nivel, y no sé si Griezmann, ¿no? Estamos viendo a un Griezmann que vuelve a parecerse al Griezmann que todo el mundo quiere ver. No sé si eso es una de las grandes noticias de este arranque de temporada. Bueno, el que más contento seguramente está es él, porque obviamente lo necesitamos de esta manera. Desde que llegó al club siempre ha sido un jugador diferencial para nosotros, y obviamente cuando él está bien pasan cosas diferentes, así que necesitamos exigirlo para que siga en esta línea y obviamente que el equipo lo acompañe para que él pueda aparecer como hoy apareció en muchas ocasiones. Javier, en el centro. Hola,
Tele, buenas noches. Javier Diego, Radio Nacional de España. Te pregunto si crees que hay que darle una vuelta a la posición de Julián en el campo o es simplemente cuestión de paciencia con él. Gracias. No, está jugando delantero, que es su posición, y no veo ninguna situación rara. A la derecha, José Rodríguez. Hola, Diego, ¿qué tal? Directo en Radio Marca. Hoy, cuando se ha hablado de los cambios, cuando ha entrado Gallagher y demás, en la salida de Paul ha habido pitos por parte de la grada. No sé si eso te preocupa tan pronto a estas alturas de temporada, en un día en el que tampoco es una situación tan urgente para el equipo. No escuché nada. Izquierda, Luis. No, atrás, por favor. Hola, quería... buenas noches, Diego. Luis Núñez, para el periódico El Mundo. Quería incidir un poco en Julián, que lo ha mencionado en su primera respuesta sobre cómo un robo suyo propició un poco el primer gol. ¿Cree que le está aportando otras cosas que a lo mejor no son el gol, que es lo que más le gustaría a él, y por eso le mantiene y le da tantos minutos y está confiando en su capacidad? Gracias. No, primero le doy minutos porque es un jugador importantísimo para nosotros. Porque vino para jugar, vino para mostrar toda su jerarquía cual tiene y lo está haciendo. No está llegando de cara a gol como él lo quisiera. De la misma manera le pasa a Sorlot, que no está teniendo los goles que pudiera tener en este andar de partidos. Pero seguiremos trabajando, esperando, porque obviamente los goles van a llegar. A la izquierda, Marcos. Hola, Diego. Marco Durán para Relevo. Yo te quería preguntar sobre la posición de Correa y Griezmann. Griezmann a veces juega más tirado a la derecha, hoy jugó más tirado a la izquierda. ¿Qué querías con la entrada de Correa hoy de titular y sobre todo cambiando a Griezmann de costado? ¿Por qué los querías más a pierna natural que a pierna cambiada como cuando juega Lino? Gracias. Bueno, empezamos el partido estando con Griezmann a la izquierda y Correa por la derecha con Julián, con pierna natural cada uno para poder romper por afuera y poder generar un cuadrado con Rodrigo y con Coque. Andando el partido pasamos a 5-3-2 con Griezmann un poco más de interno y ya Correa un poco más de delantero ahí por derecha, y me gustó. La verdad que hicieron muchas cosas interesantes, tuvimos situaciones de que pudimos generar peligro ofensivo y bueno, por eso lo hicimos. A la derecha, Belén. Hola, Diego. Belén Sánchez para El Chiringuito y Jugones. Has hablado mucho y has descrito bastante la actitud de los jugadores, su juego, pero ¿cómo ha jugado para ti el Metropolitano y cómo es de importante en un día como este que la remontada se ha conseguido en el último minuto? Bueno, nuestra gente es diferencial. Cada vez que no es casualidad lo que nos pasa cuando jugamos en nuestra casa. Hay un empuje diferente, hay una energía diferente, hay un apoyo incondicional y bueno, dentro del esfuerzo que nosotros podemos hacer, intentamos devolverle con toda la energía que podemos, lo que tenemos para que las cosas salgan como salen cuando jugamos en casa. Hola, señor Simeón. Stan Hornig, von der Bild-Zeitung. Stan Hornig, del diario Bild, de Leipzig. Arthur Vermeeren, estuvo primera vez en el once inicial, es alguien que todavía está, digamos, en nómina con el Atlético. ¿Cómo le ha visto su rendimiento hoy? Se encontró con un partido difícil, duro. Él estuvo acá con nosotros hasta hace poco. Jugar, evidentemente, en su cabeza le habrá generado más estrés, pero creo que es un partido correcto, un partido que lo controló desde la posición bastante bien y le deseamos lo mejor porque es un chico que se ha comportado muy bien con nosotros y que tiene un futuro seguramente muy bueno. Vamos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Buenas noches.